Dame algo para tragar y ausentar a Mandinga que se me ha atravesado en el garguero. ¿Un matecito? Déjate matecito. ¿Pero cómo vas a tomar vino antes de comer? Bueno, eso es caño, ginebra. No tengo nada de eso. Él ha sabido enriquecernos a todos con su inteligencia. Y es mi amigo. Y si yo me he asociado con él es porque ha merecido toda mi confianza. ¿Entendés? Sí. Sos tan criollo para los amigos que te creo capaz de cualquier disparate. Déjame a mí que yo sé lo que hago. ¿Qué le pasa, mi amigo? Me siento mal, doctor. Sí, ánimo. Hay que ganar. Hay que sobreponerse y luchar siempre sonriendo. Si no mantiene el espíritu, yo no lo voy a poder curar. ¡Ánimo, mi amigo! Sí, me dijo. ¿Por qué te embriagás? ¿Cómo? ¿Que por qué te embriagás? No entiendo, padre. ¿Que por qué te chupás? ¡Ah, vea! Vestido lo tienen por meterse empresario de grandeza. Tanto lindo mozo pudiéndose panza arriba. Me asiste razón para protestar contra esos mocosos emperrados en la patria. La patria, como si la patria le fuera a dar algo. Juro por Dios, nuestro Señor, y por estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución argentina. Si así no lo hiciere, que Dios y la patria me lo demanden. ¡Viva Domingo Faustino Sarmiento! ¡Viva! Sí, muchacho, te lo ruego. Hace tanto que no escuchaba esta música. No puedo más, señor. Mi mano. ¿Qué tienes? ¿Qué te has hecho? Me cayó la tapa del piano. Me duele mucho. Debe estar rota. Yo tuve la culpa. No podré tocar nunca más el piano. ¡Cállate, por favor! No será nada. Los médicos te curarán. Lo que pasa es que no le sale. Al que tengo que hacer salir es a usted. Y saldrá. Mañana mismo se casa. ¿Cómo? ¿Casarnos? Sí, señorita, casarse. No era eso lo que querían. Yo necesito calma. Estoy muy... Si entonces será sincero, ¿por qué no lo repite ahora cuando el que me quiere es su hijo? No se trata de mi hijo. Se trata de tu conciencia, de la balanza de Dios que pesa nuestras acciones. Los hijos que los pongan en un asilo. Pero oye, no oigo nada. Hemos esperado 40 años este momento de tranquilidad y ahora, justo que acabamos de colocar la última hija, tendríamos que cargar con los hijos de la primera. Ya podéis ir diciéndoles que no. Perdón, abuelo, pero ves que no puedo con el sueño. Soy una brasileña. Oh. Vos sos de mi sangre, sangre mía, carne de mi carne. Señoras y señores, se encuentra entre nosotros la reina del samba, la más famosa de las cantantes brasileñas. ¡Abre! Está linda su hija, ¿eh? La hija de...